Hello there, good evening everyone. Um, welcome back to the class. Today is Tuesday and we are going to be having our 10th class of the module, only having six more classes after this one. So, pretty exciting. I hope we are going to have more participants today because we only have three for, uh, for now, but hopefully, we're going to have more people coming in. And yeah, that's about it. Muy bien, uh, bueno, bienvenidos. Aparentemente iniciamos temprano, no sé qué les pasó a los demás, pero eh, recuerden que estamos ahora, verdad, desarrollando la que sería ya la clase número 10. sí. Básicamente solo vamos a tener seis clases más después de esta, verdad, eh, para poder culminar lo que sería el trabajo del módulo. Y pues estaremos esta noche hablando de dos temas, principalmente terminando lo que serían las preguntas y luego tratando de cubrir, ¿verdad?, lo más que se pueda acerca de los adjetivos y también la, el vocabulario que tiene que ver con el vestuario, la vestimenta. Entonces, eh, eso será. Voy a revisar porque no sé si será que están teniendo algún problema. No sé, porque no tengo el teléfono aquí cerca. Pero. Eh, bueno, espero que ustedes los que ya están acá, ¿verdad? Se encuentren muy bien y pues eso, um, no sé si hasta ahorita han tenido alguna clase de duda ustedes con lo que sería el trabajo de la plataforma o vamos con todo bien ahorita Jorge, Roberto, Neftalí Sí, sí, vamos, de mi caso voy bien ¿Sí? Muy bien sí. Muy Ok, súper, muy bien eh, recordemos que pues sí, ¿verdad? Como siempre se les recuerda, eso es lo que lo que se está como tomando en cuenta casi siempre, o sea, es como la, la, lo, digamos, principal que se, que se solicita. Y un momento. Ok, aquí solo Hugo es que se estaba reportando ahorita que no ha llegado a la casa, dice, pero bueno, eh, pues... Eh, principalmente verdad se solicita que tengamos un buen desenvolvimiento en la plataforma para poder terminar con el curso o sea, y para poder avanzar al siguiente así que como siempre les digo cuando ustedes tengan alguna duda en cualquier sección verdad de lo que es el trabajo que van desarrollando ahí pues me pueden dejar saber me alegra bastante saber que están avanzando que están trabajando eso es algo bueno y pues nada a ver um, vamos entonces a iniciar con el trabajo de hoy porque si logramos culminar, ¿verdad?, con lo que sería la, la sección de la, del vocabulario que tiene que ver con, con el vestuario, ese es un espacio bastante grande, o sea, es un tema bien amplio. Por lo tanto, será importante que pues iniciemos con el mayor, eh, la mayor cantidad de tiempo posible. Así que por eso mismo, hoy casi que vamos a entrar de una vez en materia. Bueno, mañana, si tenemos chance, a los que los que estén, ¿verdad? porque pues sí. Eh, vamos a estar hablando vamos a estar desarrollando un, un trabalengua que es algo que siempre me ha gustado hacer creo que ustedes están en el punto en el cual en el cual se va se va a poder desarrollar con éxito ese trabalenguas así que eso sería algo que hagamos el día de mañana eh, con quienes estén acá sí mañana juega la selecta teacher yo sé por eso por eso tenemos a cómo es que se llamaba este men a Daniel, por eso tenemos a Daniel ahí pendiente. Sí, Daniel, desde ya. hoy se perdió Daniel. Sí, Daniel, ya está listo, pues. <laughs> Dice que desde de, de, el estadio va a estar haciendo la transmisión el Daniel. No, 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 no. <laughs> Teacher, y democráticamente no podemos jalarnos para el viernes. Fíjense que, uh, vaya, voy a ser sincero: yo al principio había pedido permiso, o sea, yo iba, iba a ir al, al estadio pero después cuando vi cómo se puso la situación esta, o sea, íbamos a tener el chance de ver el partido. Cuando vi cómo se puso la situación esta, o sea, lo complicado que está hoy en día, pues la verdad me me eché para atrás, ¿verdad? Y entonces no, o sea, cancelé el permiso. Porque por un momento les iba a preguntar, como ustedes decían que querían tener un grupo aparte, o sea, si lo hubiesen creado ahí les hubiera preguntado. Hubiese dejado siempre el permiso, pero ya ahora ya lo cancelé. Así que, o sea, pues sí, pero no hablamos México, teacher. Yo sé, si es que tenemos que estar ahí. Desde aquí lo vamos a putear. Mañana es a apuesto. Mañana <laughs> no, 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 les no, espera no, ausente, pues. profe. Ahí se están ustedes viéndolo. Miren, ustedes solo están ahí frente a la pantalla. Yo voy a estar dándome melero. No Cabal, puedo, pero... No le voy a faltar nada. que estamos así? Ajá, ¿no? Acuerdo, ¿no? acuerdo de caballeros. Acuerdo de caballeros ahí. Y de señorita, perdón. Este, claro, por supuesto. No. Lástima que ahí en el Cusca no hay señal. Sí, no hay señal en el Cusco. No, para nada. <laughs> para nada. Entonces, ajá, ustedes, pues sí, ustedes se quedan ahí así como el, como el, eh, ¿cómo se llamaba? Puchica, como el Daniel. Y, y yo aquí dándome elero con la clase, ahí la ven el jueves en la mañana. <laughs> No, si a mí me derruzan, amigos, un amigo me estaba diciendo, oye, ¿dónde das la clase? Yo en la cocina le dije, no, hombre, mueve la, la computadora para la sala. Me dije, en la sala ahí estás viendo el partido mientras das la clase. No, le dije que voy, voy a ver. Pero bueno, ya veremos. "Domingo va a decir usted? Todo molo, todo modo, dijo Daniel, lo no va a estar avisando. Sí, este Daniel ahí está listo. Ok, um, so how are you, Gol? No, eso sí, que, que nos vamos a emocionar, nos vamos a emocionar cuando dan gol. Ok, um, los temas entonces para hoy, terminar como les decía, con WH questions with B y hablar acerca de los adjectives. Eh, lo de la ropa, el tema de la ropa tiene que ver también con los adjectives, pero un poquito ya más adelante vamos a ver, ¿verdad?, acerca de qué se refiere esto de los adjectives. Bueno, eh, para terminar, nada más tenemos algunos ejemplos. Ya anoche ustedes hicieron un excelente trabajo, ¿verdad?, con lo que estábamos, con los ejemplos que teníamos de preguntas ahí, pero aquí hay algunos más. Eh. Por ejemplo, ¿What's your name? Sí. Ahí teníamos, ¿verdad? Ustedes contestaron muy bien. My name is. Entonces sería la forma correcta de contestar a este tipo de preguntas. ¿What's your name? My name is Jill. ¿Where are you from? ¿De dónde eres? Sí. Y o sea, recordemos eso. Cuando les preguntan, ¿Where are you from? Les están preguntando como de dónde son originarios ustedes, como de dónde, um, de dónde provienen ustedes, digamos, si... Están dentro del país, ¿verdad? Ustedes están acá mismo en el país, van a decir entonces su ciudad. Pero si ya, digamos, es en un lugar fuera del país, ustedes cuando anden allá en Bruselas, cuando anden uh, paseando pues allá por Singapur, uh, porque yo he escuchado que la constancia manda gente para allá, um, y también las alcaldías a veces devuelven lo robado. Entonces, oh, cuando, hacen esto, <laughs> cuando hacen eso. Cuando hacen eso. Eh, ustedes van a decir, I'm from El Salvador, porque, o sea, se van a identificar de forma más general, ¿verdad? No van a decirle, ah, I'm from Santa Tecla, o I'm from Ayutukstepeque, o sea, porque puede ser que las personas se queden, ¿qué? O sea, ¿qué es eso, verdad? Por lo tanto, eh, va a depender en el lugar en el cual estemos, cómo lo vamos a mencionar. O sea, aquí, digamos, esta persona dice, ¿verdad? I'm from Canada. Pero si están dentro de Canadá, o sea, y le preguntan a alguien, ¿where are you from?, no le va a decir a esa persona I'm from Canada. Cuando ustedes pregunten dentro de Canadá de dónde es alguien, les va a decir la provincia de la cual proviene. Les puede decir I'm from Alberta, I'm from Quebec. Ahí dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea la, la provincia en la cual la persona reside o en la cual nació. Porque ese es otro detalle. Que la pregunta Where are you from se puede interpretar con ambos significados. Como de dónde eres o de dónde provienes de manera como originalmente. Ok, la siguiente. Um, how are you today? Bastante sencilla, verdad. Um, just great. Hoy temprano, saben, estuve viendo un video que se los iba a mandar acerca de esto, que hay muchas, o sea, personas que tenemos esa noción que la pregunta más adecuada cuando alguien me pregunta How are you es solo contestar Fine y es lo que yo les decía a ustedes al principio. O, o si no, tenemos ya esa estructura completa. Fine, thanks, and you. O sea y casi nunca ustedes se van a encontrar con que personas estadounidenses o personas que tienen el, el idioma inglés como idioma natal van a hablar de esa forma. O sea, por lo general les van a decir, por ejemplo, lo que vi um, era not so bad, ajá, uh -huh, not so bad, not so bad. Eso sería como de, de alguien que sea en Inglaterra, digamos. les tienen esa costumbre, o sea, que le van a decir, no tan mal, no tan mal, o sea, not so bad, not so bad, o si no, esta verdad, I'm just great, o I'm doing great, esa sería otra de las formas de contestarlo, o si no, la otra era, I can't complain, ¿Sí? o can't complain, o sea, ese tipo de respuestas son muy comunes, si alguien le dice can't complain, significa no me puedo quejar, pero no necesariamente significa que esta persona está bien. O sea, no está diciendo, oh, me siento de maravilla, ¿verdad? Sino que, o sea, can't complain. Y si quieren, aquí se la puede escribir para que la tengan, ¿verdad? Para que la empiecen a utilizar. Can't complain. Ok, can't complain. O oh, si no, la otra era la de Inglaterra. Not so bad, not so bad. Not so bad, not so bad. Ni tan mal, ni tan mal. O sea, se dice dos veces, pero obviamente lo podemos entender con una sola, ¿verdad? Ni tan mal. Y pues la otra ya está aquí. I'm just great. O si no, o sea, como podría ser en, eh, en el inglés americano más común. I'm doing great. Sí, I'm doing great. Can't complain. Aquí, se, como es como un tipo de respuesta informal, no se necesita o, sea, o no se usa, por decir así, el sujeto. Pero el sujeto correcto sería sí, ¿verdad?, I can't complain, pero eso le mata un poquito la intención del, del, de la frase, o sea, porque la frase en sí es como un tipo de frase de decir, o sea, eh, ahí vea, o sea, no estoy tan bien, pero tampoco estamos mal, entonces, pero si yo lo digo correcto, I can't complain, es como muy Compuesta, muy larga, por lo tanto no suena del todo cómoda esa, esa frase. Así que esta sería una mejor, una mejor, un mejor acercamiento perdón a eso, ¿verdad? Can't complain, así nada más. Ok, luego tenemos, ¿who's dad? Esto es una, una pregunta que se saca de la conversación que vamos a ver justo en un momento. ¿Who's dad significa quién es él o quién es ella? O sea, dad. Es el indicador que aún no hemos visto, que yo les mencioné la vez pasada, teníamos, ¿verdad? Ya cum cumplimos con la revisión de these and these, o sea, estos y estas, o este, pero aún no hemos visto necesariamente el that and those, pero sí más o menos los cubrimos en esa clase. Entonces, cuando ustedes ven a alguien que no conocen en un grupo de personas, en una fiesta, en uno de esos gatherings que organiza cada rato la compañía... Um, Ustedes pueden preguntar, ¿quién es ese? O sea, y ven a Julián que anda ahí va paseándose con saco y todo, y el Julián ahí todo fresco. Entonces, y, ajá, y lo ven y no lo conocen. Así que preguntan, hey, who's that? O sea, ¿quién es ese? Porque, puya, se cortó el pelo, me, se cortó la barba, no lo conozco. Entonces, ya el otro le va a decir, oh, okay. it's Julián, ¿sí? It's Julián. Así que, ajá, lo, lo dejó las hipótesis, se cortó la barba. pues. ¿No, Julián? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Y ahí pierde toda su fuerza como Sansón si Ay, se no corta hombre, la barba. dice. hombre, Sansón. toda la fuerza y se me cortó la barba. Correcto, Ca correcto. Cayó un gran nombre, no, Chele. Entonces, pero igual, ¿verdad? Así sería. Who's that? ¿Sí? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Se puede entender de esa forma el that? para ambas para ambos géneros. Y él, en este caso, digamos, aquí, porque ya vamos a ver, ¿verdad? Como les digo, en la conversación, se trata de una foto que están viendo. Así que ahí le dicen nada más: He's my brother, o sea, es mi hermano. Um, pero si es alguien más, o sea, podrías decir, ¿verdad? Oh, it's, it's uh, I don't know, it's Enrique, it's Chancey Um, it's Ulises, y así dependiendo de qué persona se trate si ustedes saben quién es si ustedes no saben quién es qué pueden decir Enrique qué dirías tú si te pregunto who's that y no sabes de quién se trata no sabes quién es esa persona qué, ¿Qué dirías si yo te pregunto en una reunión así verdad who's that y tú no sabes quién es esa persona qué respuesta darías ahí it's one ah uh, si yo no sé quién es, sí, si yo no sé quién es, la mejor salida es i don't know. Sí. I don't know. I don't know. I don't know who that is. O sea, ahí sería sí, ¿verdad? Si ustedes no saben, vamos a colocarlo acá. I don't know who that is. Sí, porque esta aquí vamos a utilizar parte de la pregunta. I don't know who that is, no sé quién es. Si yo no sé quién es, um, si alguien me pregunta, Where is Alejandro from? Sí, Where is Alejandro from? Y yo no sé de dónde es. I don't know. O sea, lo puedo dejar hasta I don't know ahí, lo puedo dejar hasta ahí. I don't know. O puedo decir, I don't know where he's from. I don't know where he's from. No sé de dónde es. Um, difícil, ¿verdad?, que ustedes contesten de esa forma cuando les preguntan directamente a ustedes, porque eso sí es muy importante recalcarlo. Si a ustedes les preguntan, ¿qué es tu nombre?, ahí no pueden decir, ah, no, o sea, porque ustedes saben su nombre, se supone, ¿verdad? Um, no, o sea, si les preguntan, ¿cómo estás hoy?, ahí ustedes, o sea, solo se inventan algo y salen con su fine. Ahí ustedes díganle, fine, y yo, tú, y tú, fine. Entonces, pero um, en preguntas que son acerca de alguien más y ustedes no conocen la respuesta, cuando son WH questions, ustedes pueden decir, I don't know, ¿Sí? Y si lo hacen correcto, ¿verdad? I don't know who that is. Um, aquí, por ejemplo, eh, tenemos otra que sería similar. How old is he? Están preguntando acerca de alguien más. How old is he? O sea, ¿cuántos años tiene? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene él? Entonces, ¿ustedes no saben cuántos años tiene él? I don't know. esa se puede quedar hasta ahí. I don't know. O sea, no sé. La verdad, no sé. I don't know. O vaya, digamos, también podemos agregar otras frases. Esto ya, verdad, es pues, ya fuera de, um, de, lo, de lo regular. Pero sería, uy, perdón. To be honest, I don't know. To be honest, I don't know. Honestamente, no sé. To be honest, I don't know. O sea, o para serte honesto, no sé. Y esto es muy común en inglés, que, se, que uno se escude en ese to be honest. Es bastante común que ustedes utilicen ese to be honest cuando no saben una respuesta a algo. Así que así lo podrían hacer también. To be honest, I don't know. Um, vamos a colocar esto en un color diferente para que no nos vaya a ir perdiendo ahí. Aquí está. Para que ubiquemos bien, ¿verdad? Dónde están las preguntas. Ok. Um, entonces, how old is he? ¿Cuántos años tiene él? To be honest, I don't know. Honestamente, no sé. No sé, viejito, sí. Um, o si ustedes saben, ¿verdad? Ya ustedes anoche aprendieron los números. Ya anoche, desde anoche ya saben cómo se dicen las edades de cada uno. Entonces ya iban a poder decir cuántos años tienen. O sea, digamos, um, how old is she to be, uh, sorry, how old is she? She's 28. Sí, a pesar que nos quería mentir y decir que ya tenía 38, pero ajá, ¿verdad? descubrimos la mentira porque como dicen. La mentira tiene patitas cortas. Ok. Um, <laughs> solita se puso la zancadilla y ojalá que así hagan los mexicanos mañana. Eh. Sí, <laughs> Solitos sí. así, que, que entren con las cintas sueltas a jugar, así como de anoche <laughs> Bueno, entonces, um, eso, ¿verdad? Eh, si ustedes saben la respuesta, fácil, solo dicen he is o she is y ya la, la, la edad, ¿verdad? Que esa persona pueda tener. Si sí, esa es la pregunta. La siguiente. What's he like? Este, este tipo de pregunta eh, puede ser confusa para nosotros, o sea, que conocemos el significado de like, ¿verdad? Porque, vaya, para, Diego, ¿para ti qué significa like en español? Me gusta. Ok, muy bien, me gusta. Entonces, ¿pero qué crees que signifique esta, esta pregunta? What's he like? ¿Cómo está bien o no sé. No necesariamente. Cerquita, fíjate, la verdad andamos algo cerca. No, esta pregunta, de hecho, perdón. Sería quizás cómo es, cómo es él. ¿Cómo es él? ¿Sí? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Sí? ¿What's he like? ¿Cómo es él? ¿What's she like? ¿Cómo es ella? Sí. Mayormente, hágase, hágase saber, mayormente este tipo de preguntas se hace para saber acerca de la personalidad. No necesariamente de aspecto físico, sino que acerca de la personalidad, um, para poder saber, ¿verdad? Si una persona, digamos, es amable, y así es donde vamos a ir utilizando también aquí ya los, los adjetivos, o sea, donde vamos a describir a las personas, y eso es algo que vamos a tener un poquito más adelante esta noche. Ok, so what's he like? ¿Cómo es él? Sí, ahí ya pensando en Roberto Carlos, va. Eh, so, he's, he's very nice, ¿sí? He's very nice, él es muy amable, o sea, eso podría ser una, una, una forma de interpretar esto, o si no, pues simplemente, él es bueno, ¿sí? He's very nice, se puede entender así, él es bueno, he's very nice. Um, si no, ustedes aquí podrían decir, he's a terrible person, o she's a terrible person, um, she's greedy, she's mean, o sea, y así todos la, 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 los adjetivos que pueden servir para hablar acerca de una persona. O si sea, ustedes dicen she's greedy, es que o sea, es como que está caña, ¿verdad? O sea, que es como el mayor atributo de esa persona, um, que no es alguien muy amigable, por decir así. She's mean, es que es malo, o sea, es como un tipo bully, alguien que está como todo el tiempo molestando y así. Um, y luego vienen un montón, ¿verdad?, de, de adjetivos que son para describir buenas cualidades. La siguiente, who are they, es similar a who's dad. ¿Sí? Who's dad es para una persona específica y who are they es para dos o, o más personas que nosotros nos encontremos en un lugar y que no sabemos quiénes son. Entonces, who are they significa quiénes son ellos? Who are they? Y la respuesta, they're my classmates. Sí, ellos son mis compañeros, classmates, compañeros. So, who are they? They're my classmates. Siguiente. Where are they from? Continuamos, ¿verdad?, con el tipo de pregunta ahora ya más como en tipo plural, o sea, similar a lo que a lo que hemos tenido anteriormente en el Where are you from, pero ahorita en forma plural. Where are they from? ¿De dónde son ellos? They're from Rio. ¿Sí? they're from Rio. Pero, vaya, ¿qué pasaría aquí? Um, let me see, Jorge, ¿Qué pasaría aquí, Jorge, si yo no sé quiénes son ellos? ¿Qué puedo decir si no sé quiénes son ellos? I don't know. I don't know. Muy bien. Sí. I don't know. Y se pueden acortar así, miren, ustedes cuando estén ahí chateando. Va. I, I don't know. IDK. Sí. I don't know. Who are they? I don't know. O sea, yo no sé. Y si lo hacen así como lo hizo Jorge, que de hecho estuvo perfecto, si lo hacen así, I don't know. O sea, yo no sé cómo se supone que yo sea, sepa. O sea, I don't know. Yo no, no soy el de la fiesta. Um, lo mismo cuando les pregunten, ¿verdad? ¿Where are they from? ¿De dónde son ellos? ¿Ustedes no saben? I don't know. Sí, yo no sé. Um, luego aquí tenemos una vez más una similar a, a, a what's he like? O sea, cuando preguntamos acerca de cómo es alguien, porque el like, hágase constar. Se utiliza como una palabra para establecer una comparación. O sea, para poder hablar acerca de, eh, digamos, esta servilleta es blanca o es del color o tiene el color como este galón, por decir algo, o esta botella. Entonces, eh, ahí se hace la comparación. Sí, this napkin has a color like this bottle. Sí, o sea, entonces estamos estableciendo la comparación entre los dos, como este. Um, eso mayormente se hace, o, es, o sea, en frases, ¿verdad? Y la vamos a poder entender a través del contexto, porque es cierto lo que Diego dijo, o sea, cuando ustedes dicen, I like something, o sea, I like Barça, vamos a decirlo ahorita, pues sí, va. Eh, me gusta eh, el Barça, por decirlo así. Um, I don't know, I like coffee, me gusta el café, pero... Si yo pregunto um, What's San Salvador like, ahí no estoy no estoy diciendo me gusta San Salvador o preguntando verdad cómo me gusta San Salvador, sino que ahí estoy preguntando cómo es San Salvador, sí, cómo es San Salvador. What's San Salvador like y aquí tenemos una diferente. What's Rio like, sí, What's Rio like, o sea, cómo es Río. Hablando de Río pero Río de Janeiro, verdad, no el de la casa de papel. Entonces. Río o oh, el río Lempa, cabal. Um, ahí, digamos, podríamos ponerlo así. ¿ver? What's el río Lempa like? sí. What's el río Lempa like? ¿Cómo es el río Lempa? Y vamos a decir very dirty. Muy sucio. A ratos. Ok. So, what's río like? ¿Cómo es río? It's very beautiful and dangerous. Sí, es muy, es muy lindo and dangerous. Y peligroso. Um, si ustedes no saben, como ya dijo Diego, Jorge, perdón. I don't know. Sí, si ustedes nunca han ido, never been there. I don't know, never been there. Nunca he estado ahí. Muy bien. Eh, luego tenemos la conversación de la que les estaba hablando, en donde se utilizan muchas palabras o muchas eh, WH questions o WH words. Y en esta conversación tenemos a dos personas. Aquí toman lugar o toman parte Emma y Jill. ¿sí? Va de la siguiente forma: Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Bien sencilla, sí, no es una conversación muy complicada porque de hecho trata acerca de cosas, ¿verdad? Muy comunes. Y lo que significa es, ¿quién es él? Es mi hermano, le contesta Joe. ¡Wow! Está lindo. ¿Cuál es su nombre? Sí, o sea, es lo que significa. Um, James, o sea, la lagartona de una vez, la, la Emma. Este, James le dice, mira ahora mira cómo es el Enrique, cómo se ríe. James le dice la, la, la hermana, ¿verdad? We call him Jim. Hágase saber que en, este, en esta conversación, eh, Jill casi siempre está contestando, si ustedes se fijan en, la, en, la, en las frases, como de una forma un tanto sarcástica, como que no está muy cómoda con la conversación. Uh, bueno, James, but we call him Jim. James, pero lo llamamos Jim. Oh, wow. ¿Qué, qué edad tiene o cuántos años tiene? Tiene 21, o sea, o él tiene 21 años de edad, sería la forma completa de traducirlo. Hágase también aquí, ¿verdad? La, 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 la aclaración, que así sería la forma más común en inglés. He's 21, o sea, no siempre ustedes van a tener que andar diciendo He's 21 years old. Casi siempre solamente se queda hasta ahí, He's 21. Pero porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Aquí les metemos todas las palabras que sean necesarias para que practiquen. Ok, ¿y cómo es él? Apuesto que es muy bueno, por decir así. Sí, lo es. Y es muy inteligente también. ¿Y quién es ella? ¿O quién? Ajá, bueno, si lo traducimos directo, ¿verdad? Podría decir quién es esta. Sí, pero, ajá, ¿quién es ella? Ella es mi hermana Tammy. Solamente tiene 12. Ella es la bebé de la familia. Ese es el significado de esta oración, de esta, de esta conversación. Acá lo que sucede es que, pues sí, ¿verdad? Eh, Emma estaba viendo las fotos, aparentemente, de un álbum de la familia de Jill. Sí, y rapidito le puso los ojos a, a James. Ok. Um, ¿Quién me va a ayudar aquí con la, con la práctica de esta conversación? Puede, puede volverlo a repetir ahí, porfa, para ver okay. las entonaciones. Ahí, okay. porfa. Ok, no hay problema, no hay problema. Uh, muy bien. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh wow! Oh oh, how old is he? He's twenty-one years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? She's my sister Tammy. She's only twelve. She's the baby of the family. Muy bien. Eso, o sea, es como una forma más, más suavecita, ¿verdad? Hagas, o sea, la parte que sí yo entiendo que va a ser un poco rara es que hay un montón, montón, montón de contracciones. Aquí en el who's, en el his, en el his otra vez, his, what's, y así. Pero eso es... O sea, eh, ¿Sí? Sister, sister, en sí, ¿cómo se pronuncia? Sister. She's my sister. Sister Tammy. Sí. Sister Tammy. Okay. No hay problema. Um, Alguna otra palabra con la que ahorita quieran ahí aclararla. No? Okay. ¿Quiénes van a ser los dos entonces que me colaboren ahorita? Vamos a ver que aquí. Um, let's see. No se animan, va. Okay, Yancy. ¿Y quién va a estar trabajando con Yancy? Enrique solo se ríe. Quién? Oh, Daniel. Okay, Daniel. Muy bien. Vamos entonces. Okay. Who's that? <laughs> he's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Jane. We can here? Too. Oh, how old is he? He is twenty-one years old. What's he like? I I bet he's nice. He's, he's yes. nice. Mm -hmm. <laughs> yes, he um very smart too. Um, and and who and who's who's that? He's Mi hermana, Tammy, tiene 20 She's the baby on la family. Ok, muy bien, muy bien. ¿Saben que me estaba fiando en una cosa? Que Daniel solo quería que nos fijáramos que se estrenando. Ah, ¿Crees que no me iba a fiar? Va. Quiero ver, no me fijé. Estrenando los auriculares, eso, ¿no te lo habías puesto? Solo los otros de cablecito blanco habías usado. Oh, se los lo perdí. <laughs> estrenando, decía un maestro por aquí cerca, un panadero, estrenando de una bicicleta toda podrida, ya toda mojosa, que andaba yo estrenando medio el <laughs> Bueno, entonces, um, solamente aquí, sí, esta palabra es call, sí, we call him Jim. Aquí esta frase, ¿verdad? Hablando siempre con lo de los Los, los um, linking sounds, sería así, we call him Jim, we call him Jim, sí, we call him Jim. Así que así practican la, we call him Jim. Um, las demás, so, ¿sí? We call him Jim, ¿qué significa? We call him Jim, sería, lo llamamos Jim. Nosotros lo llamamos Jim. O sea, como digamos, se llama Pedro, pero le decimos Peter, ¿sí? Uh, what's his name? Pedro, But we call him, we call him Peter, o Peter, ¿sí? We, porque sería así, ¿verdad? La forma más común, we call him Peter. Entonces, así, ¿verdad? O sea, lo llamamos Jim en lugar de decirle James. Uh, What's his name? It's Robert, but we call him Bob. Eso sería una de las cosas comunes en inglés que alguien se llame Robert y lo van a llamar Bob. Um, así que ustedes nunca se confíen en eso. Eso es una cosa importante. Cuando las personas les dicen, verdad, Jim, Rob, Bob o así, no crean que ese es el nombre específicamente. Ese es un acortado casi siempre. Pocas personas se llaman así. Casi siempre los nombres ven, vienen, o sea, más más grandes cuando ustedes revisan revisan, perdón, ya el documento o algo así. Pero bueno. Eh, necesitamos, bueno más adelante vamos a regresar a esto Sí, gracias chicos, lo hicieron bastante bien Jancy y um, también Daniel Solo que pues sí, ah, como estaba picando desde la con auriculares inalámbricos Por eso se le, se le escuchaba algo laggeado al chipote Ok, hoy vamos con adjetivos Sí, adjectives Estos quizás sean los más comunes que ustedes se vayan a encontrar en inglés después de los nombres, ¿verdad? Porque los nombres o nouns son lo más común porque, pues, eso significan básicamente todo lo que existe. O sea, todo lo que ustedes encuentren alrededor acerca de todo lo que ustedes hablen, por lo general, va a ser categorizado como un noun. En cambio, los adjectives son palabras que se utilizan para dar una explicación más allá acerca de estos. Son utilizados para poder explicar de manera más específica de qué yo estoy hablando. Um, en cuestión de adjetivos, perdón, ustedes no solo van a utilizar los que están aquí, que estos son todos acerca de apariencia. Perdón, perdón, no todos, la mayoría son acerca de apariencia. Lo que sí son es que todos son acerca de personas. Todos estos son adjetivos que se utilizan para describir personas. Pero asimismo, ustedes también podrán encontrar eh, que los colores son categorizados como adjetivos. Los números en ciertos aspectos o en ciertas oraciones son también categorizados como adjetivos, porque se pueden utilizar para poder describir una cantidad de algo que existe en un lugar específico en un momento específico. Pero bueno, la descripción en inglés. Adjectives are one of the four major word classes, along with nouns, verbs and adverbs. Sí, son una de las de las cuatro eh, clases de palabras más comunes al mismo o sea, al lado de los nouns como ya les dije los verbos que serían los verbs en adverbs los adverbs verdad son aquellas palabras que se utilizan para, para cambiar el significado de un verbo para cambiar la frecuencia el modo o el tiempo de los mismos um, examples of adjectives are algunos ejemplos de adjetivos pueden ser big small blue old rich and nice muy bien sería big creo que ya sabemos qué significa verdad grande small pequeño blue es azul Old, viejo. Rich sería eh, rico. And Nice para hablar acerca de cosas que son buenas. ¿sí? Um, el rich se utiliza para hablar de rico de personas. No vamos a equivocarnos con... Sí, ¿Sí? Si la palabra old la ocupamos como viejo porque la ocupamos en las frases anteriores. Como para los años. How old are you? Porque ahí estamos preguntando qué tan viejo eres. Mm. Nos preguntamos how old are you? Significa cómo de viejo eres. Sí, así traducirlo, ¿verdad? Mm. Directamente, palabra por palabra, cómo viejo eres. Sí. How old are you? Mm. Uh -huh. Cómo viejo eres tú. Entonces... ¿Por eso significa, o sea, y lo traducimos en español, ¿qué edad tienes para que tenga sentido para nosotros? Porque usted no me va a entender si yo le digo, ¿cómo viejo eres? O sea, va a ser raro. Va? No, si sí estás hipote. Ajá, si sí estás hipote. <laughs> no, sí, sí. O sea, se nota, se nota. Calidad. Entonces, pero sí, para eso se utiliza la palabra old, o por eso se utiliza old en esa, en esa ocasión. Pero bueno, aquí lo que les estaba diciendo, rich, tengan cuidado con rich, no lo vayan a decir si alguien le pregunta, hey, how are you pupusas? O sea, ¿cómo están tus pupusas? ¿verdad? O sea, no les están preguntando si están bien o mal. O sea, en cuestión de cómo se sienten las pupusas, sino cómo están en el sabor, ¿verdad? Eh, y usted, si ustedes le dicen rich, significa que las pupusas tienen plata, ¿sí? Para hablar acerca de comida, nosotros decimos tasty, Tasty, eso significa que algo está sabroso. Um, y hay otras palabras más que se puedan utilizar, pero este tasty sería como el más común, ¿verdad? Para hablar de que algo está bueno. Ustedes pueden decir delicious, o sea, pueden decir uh, outstanding, y así un montón de palabras que se pueden usar para hablar acerca de lo bueno o malo que una comida puede estar. Pero tener cuidado, no utilizar rich cuando hablen de eso. Um, bueno. Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad? Aquí, como les decía, en la, me recuerdo en la, en la clase, en el grupo anterior que tuve, alguien me preguntó que si por qué yo había colocado blue aquí. O sea, que si, si, si blue tenía otro significado. Yo le dije que no. Y ahí fue donde aproveché para explicarles a ellos eso, ¿verdad? Que los colores son categorizados como adjetivos porque ustedes, si dicen el carro rojo, o sea, ya saben, ¿verdad? Están hablando de que el carro es rojo. Si ustedes solo dicen el carro, ¿cuál carro? Yo no sé de qué carro me estás hablando, pero si decís el carro rojo, ya es más específico. Yo voy a buscar un carro que sea rojo. Entonces, ese color es por eso que ese color se conoce como un adjetivo, porque me ayuda a mí a poder categorizar, a poder identificar mejor una parte, una característica de ese, ese nombre o de ese carro. Ok, uh, vamos con, entonces con los que vamos a estar practicando esta noche. Serían tall, short. Heavy, friendly, good looking, thin, handsome, pretty, serious, talkative, funny, shy, inglés corporativo, no, shy, hasta ahí, sí, hasta shy. Um, entonces, una vez más, tall para altos, short para bajitos, hagas una cosa importante. No, también no se van a equivocar y decir que solo porque big significa grande, ustedes ven un amigo o tienen un amigo que sea grande y le digan, oh, my friend is big. No, porque big es para cosas, o sea, y tall es para las personas. Tienen un amigo, small es un poquito más eh, flexible en ese sentido. La palabra small a veces sí se utiliza para hablar de las personas, ¿sí? Small o little. También se puede utilizar para hablar acerca de las personas. Little mayormente es cuando alguien es chiquito o cuando hablamos de cuando estábamos chiquitos. When I was little. Cuando estaba pequeño, ¿verdad? Pero si alguien es bajito, digamos, ya está, tiene 25, 27 años, o sea, ya llegó como a la edad en la cual podía crecer y lo vemos que es bajito, ahí entonces ya lo vamos a llamar short. Ese es Dani. Ya sabía yo que iban a hablar del pobre hipote. Yo mismo lo iba a hacer, pero no había mucho bullying. No nos va a narrar mañana el partido, más que lo hemos estado poniendo aquí a aprender. Daniel chiquitín. Este. No, y sí, medio, I can tell, dijo, que Ok, uh, short, entonces, bajito, ¿sí? Heavy, eso significa que es alguien doble, o sea, alguien rellenito, va, heavy, ¿sí? Friendly, alguien amigable, friendly. Good looking, good looking es para alguien que es de buen ver. O sea, no estoy diciendo yo que es feo, no estoy diciendo que es, uy, la persona más hermosa, good looking, ¿sí? Ahí díganle que es el Dani también porque es alegre. <laughs> ok, good looking, ¿sí? Es que se ve bien, o sea, una persona agradable a la vista, por decir así. Ok, luego, thin. Thin significa delgado, ¿sí? El seco, por decir así. Thin. Um, handsome yeah. es guapo, handsome. Y aquí... Es importante Danny también. Handsome. Ahí está, va, y hoy no duerme. Eso. Okay. Eso, Dani. Hay que leer. <laughs> eso, pues. mucho. Gusto. Eso, Dani. Okay. Bárbaro. Solo que ni se Signific quiere vea. ¿Significa guapo <laughs> o sapo? Eso, querido. Uh. Es? <laughs> hoy no va a dormir porque y la y mujer Aníbal, lo va Y a nivel noble. Y parece venir del micrófono a nivel. Ok, miren, aquí hay una cosita. Cuando hablamos acerca de handsome, es solo para los hombres. Así como cuando les mencioné lo del cologne, ¿verdad? La diferencia entre cologne y, y perfume, así mismo puede ser este, este adjetivo. Handsome es solo para hombres, para decir guapo. Una mujer difícilmente, o sea, ustedes van a encontrar que se refiera a alguien, a ella como alguien handsome. Sí. Attractive, gorgeous, todas esas otras palabras, sí, pero no handsome. Y beautiful es solo para los, las mujeres. Así que, o sea, preocúpense si le dicen, oh, Ulysses is beautiful. O sea, porque significa que a quizás lo vieron vestido raro allá por, por la constitución. <laughs> ah, con una ah, peluquita. Pues ya ¿no? lo ya sí, lo o sea, beautiful es para una, para una chica. Entonces, eso, ¿verdad? Ok, lo voy a quitar ahorita porque aquí necesitamos espacio para que esté el shy también. Um, serious, oh, perdón, pretty, pretty significa linda o lindo. Ese sí se puede utilizar para, para niños, pero mayormente para niños chiquitos. Tengan cuidado también con pretty porque casi nunca se utiliza pretty con niños pasados cinco años. Ya se pueden utilizar otras, otras palabras, ¿verdad? Ya pueden utilizar good looking, pero pretty es lindo. Serious. Eh, ¿sí? sí, sí, sí. Sorry. Eh, pero pretty, ¿verdad? Que eh, también va un poco más con las mujeres. Porque pretty woman, entonces uh -huh. es también más sí, utilizado con las mujeres. Sí, por eso lo digo, que o sea, se puede utilizar con niños, pueden decir que un niño es lindo, pero cuando está pues chiquito, chiquito. O sea, pero ya pasando los cinco años, ya sería extraño que o raro que alguien escuchen ustedes que llame pretty a un niño. O sea, decimos lindo porque, pues sí, porque bebé, porque se ve bonito, el chipotío. Entonces, por eso decimos pretty al niño, pero será bien raro que ustedes escuchen eso pero pretty es otra de las palabras que va más orientada hacia las chicas. Luego tenemos serious, que significa para alguien serio, ¿verdad? Una persona seria. Talkative, un hablantín, alguien que siempre está ahí platicando. Alejandro de no se une, ¿verdad? <laughs> ok, talkative. Um, luego tenemos funny, ¿sí? Alguien que sea gracioso. Funny. Y shy es una persona apenada, una persona penosa. Shy. Sí, alguien penoso, shy. Aquí tenemos una imagen en la cual se describe mejor, ¿verdad? Algunas de las características de estas personas, eh, solamente como para poder ilustrar un poco cómo se, se podría ver. Um, tenemos, he's really to Aquí van otras palabras también, que son las palabras que se utilizan para enfatizar eh, como en una mayor medida lo mucho o lo poco que una persona puede tener de esa característica. Tenemos cuatro de esas palabras así que le dan fuerza, a, perdón, que le dan o disminuyen fuerza al adjetivo. Si ustedes dicen really, significa que es mucho de ese adjetivo que esa persona tiene. O sea, ustedes pueden decir, he's really quiet. Es una persona muy callada. Pero si ustedes dicen he's really tall, es una persona muy alta. Si ustedes dicen a little, significa que tiene poquito de ese adjetivo. ¿sí? Ustedes pueden decir um, she is a little serious. Es un poquito seria. O she's a, little, oh, she's a little heavy. Es un poquito rellenita, ¿verdad? O sea, no es rellenita completa, sino que ahí más o menos. Um, Luego. Tenemos aquí una vez más el uso de really, ¿sí? Para, para enfatizar el hecho de que es um, muy amigable. Really friendly significa muy amigable. Um, y very, que sería el otro, sería como el más común. Si ustedes dicen very handsome, very quiet, uh, algunos no se van a poder utilizar así. Por ejemplo, good looking. O sea, como es un adjetivo neutral, es un adjetivo que no me hace a mí que, que deje a la persona como fea, ni tampoco como guapo, sino que solo es como para salir del compromiso, ¿verdad? Eh, no voy a decir ni very ni a little, sino que solo lo dejo ahí con el good looking. Um, no van a escuchar ustedes que alguien dice, they are very good looking. Tal vez podría ser en el caso de algún objeto. O sea, si estamos hablando de un carro, una casa, ahí podría ser, pero para una persona no. O sea, sí, si, porque good looking es solo como para protegerme de no dar ninguna, ninguna idea mala, ¿verdad? De lo que yo pienso de una persona. Entonces, pero si digo, uh, she's very quiet, ahí sí, es muy callada. O she's very talkative, es muy hablantina. She's very pretty, es muy linda. Entonces, aquí tenemos ahora sí ya en orden, ¿verdad? He's really tall, es muy alto, él es muy alto. Um, recordarles también que este pronombre siempre se podrá reemplazar con un nombre. ¿sí? Um, si tuviésemos más tiempo, pero como quiero que salgamos con lo de la conversación, haríamos una práctica en la cual ustedes reemplacen ¿verdad? este pronombre con uno de los nombres de las personas que ustedes conocen aquí en el grupo. O sea, si ustedes saben que hay uno que es alto, podrían decir, ¿verdad? No sé, um, voy a tirar la apuesta con... Fidel, digamos, ¿sí? Fidel is really tall. Entonces, así lo podrían decir. Fidel is really tall. En lugar de decir he is really tall, le ponemos el nombre ahí. Fidel is really tall. Um, Roberto is really tall. Ok, so <laughs> no. Roberto is really tall. Sí, Roberto es muy alto. Um, podríamos decir aquí, I don't know, Jorge is short. Sí, no sé si Jorge sea bajito, pero Jorge is short. Y el Enrique se está riendo, así que creo que es cierto. ¡Ey, sí, Dani! No, es que no. ¡Ey, dejemos al Dani! No, no se va a unir mañana, hombre. No nos va a ayudar con el partido. ¡Ey, Dani! estamos con vos, viejo! No, 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 yo saber, ¿Sí? Eh, y, bueno, estamos hablando de short. ¿Y al decir shorty? Ah, esa palabra, esa shorty se utiliza para hablar de como tu, tu nena. Shorty significa como mi nena. Si tú dices shori, es para, para decir eso, o sea, como mi, mi nena, mi bajita, mi chiquita, así. Um, es más que todo enfocado a, a femenino, digamos. Sí, es shori, es para, para hablar acerca de... Es que shori es una palabra informal. Es una... Ajá, ajá shori. ¿Cómo se escribe? Ahorita la mando en el chat. Ya que vacilar a alguien. Shori, sí. Chori, es bien fácil, o sea, no tiene gran... O sea, también ahí en, en las redes tiene un montón de, de formas De cómo lo escriben los raperos y todo Pero esa palabra ha tenido alguna Fama a raíz de eso, ¿verdad? De lo de, de, lo, de la música Rap, y o sea, es como una palabra Informal, Ajá. más comúnmente Utilizada por, la, por los Morenos al principio, y ahora Exacto. Es que ahí es donde la he escuchado, es... entonces yo la relacionaba Con pequeño, pues, pero no sabía No, si es era. para o, mi nena, básicamente ah, Para decir ah. mi nena no uh -huh. sé sea, como decimos pues iba, que, que short es para alguien bajito entonces mi nenita o así pero ajá si yo, si yo digo short a alguien es porque estoy refiriéndome como en ese sentido nena bebé así ajá bueno entonces he short sí él es bajito él es bajito Um, she's a little heavy. Um, ella es un poquito gordita. Aquí tenemos la imagen, ¿verdad? De cómo se podría ver a alguien un poquito gordito. Alguien que sea gordito, gordito, sería she's, she or he is heavy. Um, she's thin. Ella es delgada. Sería el caso para esta persona que está acá con la camisa verde. Um, she's really friendly. Ella es muy amigable. Se ve que va ahí como queriendo saludar y todo, ¿verdad? He's handsome. Sí. Ahí tenemos ya el estereotipo. A ver. No, si es que esa foto, como que se la tomaron al Julián, mira, a ver, ¿y cómo que? Alfredo, ah, no, ah, no, Aníbal fue, aquí está, hacía hasta el mismo corte anda todavía. ¿Cómo se tomaron esa foto, Aníbal? Cuando estaba estudiando todavía. Ah, ajá, así que ahí se nota, pues, el estilo. Ahí está, entonces, Aníbal, uh, Aníbal's really... Aníbal Sansón va a decir ahí. Entonces, eh, la siguiente, she's very pretty, ¿sí? Solo tenemos a una, pero como nunca se en la cámara, no se le puede decir el piropo. Que se lo diga Daniel. Ahí hey, te ayudó temprano, Daniel. Devolver, Devolver a el piropo, viejo. Ajá. Dani, tu momento ha llegado. Dale, Tiling. Hola, hola, hola ¿cómo es? ¿Ah? Está she's, comprometido la She's very pretty, si pero si lo, si lo cambias <laughs> por el nombre de Yancy. Mucho gusto, Daniel. Sería? Es tu momento de brillar. ¿Cómo sería, Yancy? Yancy es es very, very pretty pretty ajá very pretty muy bien qué bien hombre qué rápido aprendes este hipótesis. okay así sí Vivo entonces <laughs> ya viene no, mira hey, el problema es que estas cosas van para YouTube y lo va a ver la tóxica mañana no no llega a trabajar el Dani, mmm, olvídense que existe. Bueno, siguiente, good lo buscando. Sí, para estos dos, are good looking, ellos son de buen ver, o sea, son, son atractivos, ¿verdad? He's quiet, una persona apartada, una persona que no habla con nadie, callado. She's talkative, una persona que está todo el rato ahí, ¿verdad? Como queriendo conversar. She's serious, una persona seria, alguien con quien no se puede, pues, hablar mucho que se diga. He is funny, una persona graciosa, sí, he is funny. Y luego she is shy, sí, una chica que sea así como muy um, apenada, que todo el tiempo está así también apartada, en ese sentido, ¿verdad? She is shy. Bueno, alguna duda que tengan ahorita con lo de los adjetivos, hay muchos más. Lo que creo que voy a hacer es que les voy a mandar una lista de, de adjetivos para que la tengan ahí. O sea, en el chat les voy a mandar más al ratito una lista. Porque adjetivos son un montón, no, 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 aunque existen. Así para que ustedes puedan, ¿verdad?, revisar algunos que les interesen por ahí y para ir memorizando y aprendiendo un poquito más de, de algunos de los adjetivos que hay en el inglés. El siguiente tema sería lo de la ropa, pero como les digo, ese es un tema bien extenso. Así que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir a practicar la conversación. Antes que vayamos a eso, la voy a pronunciar una vez más y después ya les doy la, la, la salida, ¿verdad?, a los breakout rooms. Muy bien. Va de la siguiente forma. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? She's my sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna palabrita aquí que todavía nos, nos cause problemas o ya las tenemos todas? Una, una tengo yo. Uh -huh. ¿Cuál sería? Eh, donde dice she's only. Abajo. Um, she's only twelve. Esta ah, acaba. Twelve. 12. Como con F. 12. 12. Ajá. Lo vas a decir. A ver, déjame 12. que lo escriba aquí. Algo así. 12. Sí. 12. Como 12. con una F al final. 12. 12. 12. Uh -huh. Muy bien. De hecho, es una... La otra parte. Y, Ajá. Y he is very smart too. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yeah. Yeah. And... And... Sería algo Two. así. Um... He's very, very smart, too. To, así uh, se pronunciaría. To, to. he's very smart, too. Sí, sí, very smart, too. Hay como una pequeña pausa. ¿verdad? Very smart, too. Si me preguntan cómo se hacer esto, es porque desde que estoy en, el, en la escuela, de hecho, mis compañeros me han pedido que les ayude con eso. Así que, años ya de, para ayudarles a pronunciar bien. Entonces, así. He's very smart, too. Sí, and he's very smart too. Ahí está otra vez para que lo vean por, claro. si, por si se les pasó por alto. And he's, claro. Sí, porque esto como uno solo va, he's very smart too. Muy bien. Um, entonces, ahorita... De para abrir los rooms y para mandarlos, verdad, ya a trabajar en ellos y Perfect. que ustedes tengan su chance. Un ratito. Comencemos. Okay. ¿Quién va a comenzar ahí? La, la Emma. ¿Quién Bueno, voy a, voy a hacer eso. Después vamos a intercambiar. <laughs> Dale, pues. ¿Quién es? ¿Quién es? He's my brother. Wow. His school, What well, his name? James. We call. Him. Oh, how old is that? He. He's thirty-one years old. Was his life? be his knight. Be his Yes. Oh. He is, and he's very smart too. And who's that? She's my sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Si no salgo de la calle, no puede ser. Intercambiamos. Los otros dos, ¿verdad? O si no alcanza el tiempo, decía yo. Sí, eh, practiquen lo, lo otro. Si no, pues continuamos. Si no salgo yo de la <laughs> calle, no hay

Wow, he's cute. What's his name? James, we call his Jim. Oh, old is he? <laughs> he's twenty-one years old. What's he like? I bet his nice. Yes, he is. And he <laughs> He is very smart too. And who's that? <laughs> she is my sister, Tammy. She is only twelve. She is the baby of the family. Carlito. otra vez. Dale vos con Emma. Who's, Who's that? that? How? Oh, ya no. Ya no Ya no. Te salvó. Ah, sí. Ey, tenemos un, un participante más. Ah, sí, ahí puede practicar. Ah, pues es el teacher. Oh, soy yo. Ah, pues sigamos, digamos. Pero con, digamos. Pero ¿con quién practico, eh? bueno. Oh, ah, con Nazali. Ahí Aja, él estaba haciendo de niña ahorita. Ah, ah pues la voy ahorita a la niña entonces. <laughs> Vámonos, a salir. ¿Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? She's, she's my sister Tammy. She's only 12 She's the baby of the family. Very nice, muy bien, así uh, me gusta, con todo. Este nice. sí, sí me fijé que este grupito estaba más pequeño. Hasta ahorita estaba viendo los otros, verdad, revisando ahí el grupo del de, grupo uno. Y vi que se, no sé, alguien, alguien se salió porque quedaba de cuatro este cuando lo creé. Pero ajá, creo que alguien se salió, no sé si fue error o qué. Pero bueno, este buen trabajo. De hecho, <laughs> lo estaba escuchando y vi que sí, que lo estaban haciendo bastante bien. Uh, creo que ya vamos a dejarlo hasta ahí porque ya ahorita ya son casi las nueve. Así que para que no nos estemos apurando, ¿verdad? La hora de la salida. Ok. Ok, okay Ok. Ya agarramos práctica, ¿verdad? Con lo de los Breaker Rooms, o ya, ya sabemos cómo entrar, cómo salir rapidito, así me gusta Ya cuando estábamos bien inspirados ahí Híjole, vamos. no sé si estaba viendo que ustedes estaban con todo en, en, en ese grupo, cambiando, da, dale ahora vos como la niña, le decía Ahora vos sí. ser la niña, le decía el otro Tiene que ser Dios. amor compartido Tengan cuidado, le dije yo, dale vos ahora como la niña, le decía Fidel O yo quiero ser la niña, le dijo <laughs> este, no, pero eh, miren, es bueno, de hecho, o sea, de inclusión. ahorita que ya tenemos, ¿verdad? Esta esta como pequeña práctica que, que ha habido con, con lo mismo de la plataforma. O sea, ustedes ya conocen la plataforma, ya saben como de las cosas principales que se van a hacer acá en Zoom. Um, ya no van a tener esos problemas más adelante. O sea, cuando tengan otros, otros, otros facilitadores, pues sí, ya se lo van a poder hacer rápido porque las prácticas. Es algo que siempre va, va a ser necesario, o sea, siempre lo va a tener que... Aunque yo siento que, que donde estamos fallando un poquito bastante es la entonación ¿verdad? De Pero la... eso es normal al principio. Al principio, o sea, no esperen que, que vaya a ser mágico. O sea, eso viene con la práctica. Eso va, va a ir así, o sea, poquito a poco. Mientras ustedes vayan aprendiendo palabras nuevas, vayan usando palabras y las vayan repitiendo, se van a ir quedando mejor en la lengua. O sea, eso no pasa de la noche a la mañana. Eh, por ejemplo, mientras eso de los... Mande. Mientras soltamos la lengua, te digo. Eso de los... Lo... Ajá, cabal. Mañana vamos a ver si, si, si pongo eso que le digo del, del trabalenguas. Ah, pues, pero lo del... Por ejemplo, los indicadores, ah, las ya, palabras esas... Del... hay permisos para mañana. No. Bueno, o sea, Opa. ya les dije, podemos estar aquí ustedes ahí medio ajá. y yo dándome duro con, los, con lo de la ropa, pero... Sería bueno que estén, aunque sea así, no, no aunque sea así medio medio. Todos viejos, vamos a terminar mañana, pero vamos a hacer el ánimo. Entonces, eh, eso que les iba a decir, los indicadores, por ejemplo, me acuerdo yo del día que me acordé cómo funcionaban esas cosas. Estaba barriendo el patio de mi casa y me acordé para qué se utilizaba this, that, those, and these. O sea, porque pues, ya estaba en segundo año en la U y pues sí, o sea, no fue, así que en la primera vez que me la enseñaron se me quedó. Hay cosas que pasa el tiempo y uno después se acuerda, ah, tal cosa era. Entonces ustedes no se preocupen por eso, o sea, no es como que están ahorita ¿verdad? que no hombre, si no hablan inglés para la otra semana, ajá, a la horca o cualquier cosa así, o sea, es paso a paso, es una cosa de una cuestión de, de dedicación y de un poquito de tiempo quizá pero si lo hacen así, o sea, relajado, sin estresarse mucho, pues es mejor, ¿verdad? Bueno, eh, básicamente ya ahí quedamos chicos. Thank you very much. Nos vemos mañana. Yo, si se gustan poner la camisa de la selecta, háganlo. Yo mañana este, siempre siempre hago eso el día que juega la selecta. Aquel día fue que se me olvidó, pero pues sí vea. Okay. Thank you guys. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow.